Hey, buenas a todos, un saludo a Asblack, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Feliz martes y iba a decir feliz Halloween, pero yo no sé lo que están haciendo estos señores de Rockstar, pero que haya, no sé, que haya youtubers que nos estemos encargando o intentando mantener vivo este juego de GTA V y que estos señores lo estén abandonando de esta manera, este juego. Vale, ha salido Red Redemption 2, pero yo creo que dejar de la mano de Dios como están dejando ahora ya GTA, que llegue un Halloween y que no haya nada nuevo. Sí, tenemos descuentos, tenemos doble de dinero, doble de RP, máscaras, una camiseta de zombies que me ha salido por ahí. Podemos comprar, yo ya lo tenía, el Frankenstein este, el coche de los muertos, la motocicleta con la calavera fantasma y bueno, más de lo mismo. O sea, más de lo mismo. Simplemente yo os traigo la actualización, pero es que como actualización, pues sí, vale, los descuentos, no tenemos descuentos en Venice, vale, no hay descuentos en los Santos Custom, por lo que los retros, etcétera, os van a dar el valor máximo, vale, el Legendary Motorsport, nada nuevo, un descuento en el Lenus Starford y poco más, vale, algunos descuentos también en Elite San Andreas, en el Super Auto San Andreas. Aquí el autobús del festival tiene descuento. También tenemos la motocicleta con la calavera. Y bueno, y los dos coches de Halloween, que ya los tuviera, los seguimos teniendo. ¿Veis? La LCC Santux sigue, tiene un descuento. Y aquel que no la tuviera, pues supongo que le aparecerá para poderla comprar. ¿Vale? Pero como digo, qué decepción. Descuentos aquí en Warstock, ¿vale? En el B11, en el Strike Force, en el RCV, en el Chernobog, en el FH1 Hunter. Vale, pues sí, pero esto es lo que suele ocurrir todos los martes, ¿vale? Oferta en el Phantom Wedge, en el Volksville, blindado, y como digo, poco más, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué cara se te queda, no? O sea, como digo, que algunos estemos intentando mantener vivo este juego, seguir subiendo trucos, ¿veis? La LCC Santus está. Y aquí tenemos disponibles el Albany Franken, ¿vale? Stange, este, y el Albany Lurcher, ¿vale? Que tiene dos carátulas, la tumba de los ahorcados o el destripador. Con el acompañante que llevamos atrás ahí, con la manita. Entonces, como digo, no sé, es una lástima. Yo, como veis, intento seguir subiendo trucos de GTA, intento subir cosas, pero si el propio Rockstar, como digo, lo está abandonando como lo está abandonando de esta manera, pues poco podemos hacer, ¿vale? Poco podemos hacer los youtubers. Yo, como dije, yo seguiré subiendo vídeos, subiendo trucos. Aún así, a mí me han fastidiado, ¿vale? He conseguido recuperar la monetización en mi canal principal, ¿vale? Pero por culpa de estar subiendo cosas de GTA y de trucos, o sea, a mí me están fastidiando el canal. Entonces, al final voy a tener que tomar la decisión de decir, bueno, pues ahí se queda, ¿vale? Es que al final ya me van a obligar, porque si sacaran cosas nuevas, ¿vale? Pero es que nada, no sacan nada nuevo. Ya, como digo, lo están dejando a la mano de Dios, se están centrando únicamente en el Red Redemption 2 y en el online que tiene que venir, y me parece estupendo. Pero hombre, ya que hay rumores, que os subí la noticia de que seguramente no saquen GTA 6, pues no sé, yo creo que abandonar, como digo, como están abandonando, dejar de la mano de Dios el juego que más dinero les ha hecho ganar en la historia y uno de los videojuegos más vendidos y jugados a lo largo de la historia, pues ellos sabrán, están haciendo la apuesta ahora ahí a tope por Red Redemption, pues muy bien, ¿vale? Y yo encantado, que a mí me encanta el juego, etcétera. Y de hecho ayer subí directo y muy bien, pero hombre, muchísima gente sigue jugando GTA y le gusta GTA, y no todo el mundo tiene de momento el dinero, como me decían ayer muchos chavales, es que es muy caro, Asblack, en Argentina está muy caro el juego, no me lo puedo comprar, ¿vale? Y hay chavales que no se lo pueden comprar.
Pues, jolín, por lo menos mantener un poco vivito el juego, ¿vale? Meter cositas, meter algo que no sé, que a la gente le alegre el día, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis, ¿vale, chicos? O sea, entonces ya os digo, yo me daba hasta vergüenza poner nueva actualización de Halloween, porque es que nueva actualización como cada martes, pero de Halloween, ¿vale? Así que lo dicho, aquí tenéis las dos carátulas, podéis modear, poner la que queráis y bueno, y poco más, ¿vale? Yo ahora echaré un vistazo a ver qué trucos siguen funcionando o no, pero ya os digo, o sea, te tira para atrás, entras con ilusión, entras con, venga, es martes, vamos a ver si hay algo nuevo, lo de siempre, ¿vale? Así que nada, chicos, aquí lo tenemos. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, como siempre, Asla. Carrying coffins.